y voy a procurar ceñirme a lo que se me ha pedido. En concreto, el título de esta charla, de esta conferencia, son los fundamentos dogmáticos de la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de fundamentos dogmáticos? El dogma, los dogmas, son aquellas verdades propiamente dichas de fe católica, es decir, las grandes afirmaciones en las cuales resumimos los puntos fundamentales de la fe. Muchos de estos están en el credo, otras veces han sido grandes concilios ecuménicos, reuniones de obispos en la antigüedad que han precisado, han explicado cuáles son estas verdades. En otras ocasiones han sido los papas los que han propuesto de una manera definitiva estas verdades. Un dogma, por tanto, es una verdad de la fe fundamental. Evidentemente, la base de la fe la tenemos en la palabra de Dios, tanto la que está escrita en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como en la tradición de la Iglesia. Pero evidentemente, ¿quién tiene tiempo? Ojalá tuviéramos todos tiempo para poder leer continuamente la Biblia. Los dogmas de la Iglesia nos recuerdan los grandes puntos fundamentales que no pueden faltar, lo que son los grandes artículos de fe y unas verdades que son básicas para nuestra vida cristiana. Por eso, cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, es importante relacionarla con las grandes verdades cristianas, con el credo, porque si no, la devoción al corazón de Jesús podría quedar pues como algo externo, como algo que nos produce un gran fervor o una gran emoción, pero que sería como una cosa superficial. Por eso es muy importante que nos demos cuenta cómo todo lo que tiene que ver con el corazón de Jesús no es simplemente un adorno o una cosa exterior, sino algo que está profundamente enraizado, está fundamentado, está apoyado en las grandes verdades de fe, en los dogmas. Eso es lo que voy a tratar pues de exponer brevemente en este rato. Es como si viéramos que la devoción al corazón de Jesús es una casa, pues ¿cuáles son sus cimientos? ¿Sus cimientos son simplemente arena, un fervor, una emoción, o sus cimientos son los dogmas de la Iglesia, la fe? Evidentemente, sus dogmas, los cimientos, son la fe. Pues vamos a ver un poco cuáles son esos cimientos de la devoción al corazón de Jesús. Pero lo primero es, ¿qué quiere decir espiritualidad del corazón de Jesús? Cada persona a lo mejor lo entiende de una manera distinta. Algunos autores acentúan unos puntos, otros acentúan otros, pero para tener claro en qué consiste la espiritualidad del corazón de Jesús, lo más sencillo, lo más directo, lo más fácil es que acudamos a la misma oración de la Iglesia. La Iglesia en el misal nos propone una misa del corazón de Jesús, que será la que se celebre el próximo viernes, el día de la fiesta. Hay además una misa votiva del corazón de Jesús, tiene varias oraciones, pero para tener un resumen de la espiritualidad del corazón de Jesús, lo mejor es simplemente que nos fijemos en qué nos dice la Iglesia en esa misa. Y lo que dice en la primera oración, más o menos, es lo siguiente: «Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación». Con lo cual, la espiritualidad al corazón de Jesús, lo primero, tenemos que reconocer que en Cristo tenemos infinitos tesoros de caridad, que Cristo es el Hijo eterno de Dios, que al mismo tiempo los pecados nuestros son lo que ha causado la herida de Cristo y que nosotros tenemos que responder con nuestro amor al rendirle el homenaje de nuestro amor y de ese modo reparamos por estos pecados. Este es un poco el resumen de lo que es la devoción al corazón de Jesús y lo tenemos simplemente en esa oración que nos ofrece la Iglesia. Iremos viendo ahora con detalle cada uno de estos puntos. Pero que no se nos olvide esto: reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, saber que en Él están los tesoros de caridad, del amor del Padre para con nosotros, y que nosotros tenemos que responder reconociéndole. Y al reconocerle, le amamos y así reparamos
por los pecados. Iremos viendo ahora, ya digo, cada una de estas cosas. Y luego, en el prefacio de la oración central que hay justo antes del santo, también se dice de Cristo, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Con lo cual, tenemos que otro aspecto fundamental de la devoción al corazón de Jesús son los sacramentos. Sacramento del bautismo, con el que comenzamos a ser cristianos, lo recibimos una vez, pero fíjense que cada vez que entramos en la iglesia y tomamos agua bendita, en el fondo es querer volver otra vez a nuestro sacramento del bautismo. Sacramento del bautismo y sacramento de la Eucaristía. Donde tenemos a Cristo es en la Eucaristía. Y así podemos beber con gozo de esa fuente de la salvación. Ya digo, recordando que Cristo se ha entregado por nosotros y ha sido elevado sobre la cruz. Y por último hay un punto que también en esta misma misa del corazón de Jesús tenemos que recordar, y es la oración que se dice después de haber comulgado. Decimos, el sacramento de tu caridad, Señor, encienda en nosotros el fuego de tu santo amor, que nos acerque siempre a tu Hijo y nos enseñe a reconocerle en los hermanos. Es decir, tenemos que acercarnos a Cristo, porque Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos cada vez más a Cristo, nos da un fuego de amor al Señor, pero esto tiene que llevar también a acercarnos a los hermanos, a servir a Cristo en los hermanos. Con lo cual, la adoración al corazón de Jesús tiene luego una continuación pues en obras de caridad, en cercanía a los demás, en misericordia, tantas cosas que podemos ir practicando. Esto es la devoción al corazón de Jesús. De una manera o de otra, lo vivimos. Algunos acentúan más una cosa, otros acentúan más otra, pero la Iglesia misma nos ha dado este resumen de qué es la devoción a la espiritualidad del corazón de Jesús. Responder a Cristo, corresponder a Cristo con piedad, con amor, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Y que esta respuesta pues tiene un carácter de reparación por los pecados. Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos puntos. Lo primero, al hablar de la devoción al corazón de Jesús, es reconocer verdaderamente a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Ya digo que estas oraciones nos hablan de que Él ha muerto por nosotros, Él nos ha dado la salvación, es decir, Cristo ha causado, es el motivo por el cual nosotros podemos ser salvados. Y esto está en el centro del mensaje de la Iglesia. Los primeros grandes concilios que hubo en la historia del cristianismo, los que hubo en los primeros siglos, en el siglo IV, en el siglo V, especialmente, insistían precisamente en esto. ¿Quién es Jesucristo para que nos haya salvado? Porque en el credo decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre, el que era el Verbo eterno, etc. ¿Cómo es posible que la muerte de una persona en la cruz nos haya salvado? ¿Quién es ese para poder salvarnos a nosotros? Por tanto, esto es lo primero que tenemos que reconocer, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es nuestro Salvador. Y esto lo tenemos en los grandes concilios de la Iglesia. El primer gran concilio, el Concilio de Nicea, en el año 325, dejó muy, muy claro que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Quiere decir que tan Dios es Cristo como el Padre. Jesucristo se presenta en el Evangelio como aquel que está por encima de la ley, como aquel que está por encima del sábado. Pero ¿quién podía estar por encima del sábado? Solo Dios. ¿Quién podía estar por encima de la ley? Solo Dios. Pues esto la Iglesia lo explica diciendo que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Es verdaderamente Dios. Tanto los concilios de Nicea como de Constantinopla en el siglo IV, esto lo dejaron muy claro. Y posteriormente, en el siglo V, los concilios tanto de Éfeso como de Calcedonia recordaron que Cristo es verdadero Dios
y verdadero hombre. Cuando adoramos el corazón de Jesús, estamos diciendo que es un corazón humano. Cristo es verdadero hombre, pero si le adoramos, estamos diciendo que Cristo es a la vez verdadero Dios. Esto es lo que dijeron los grandes concilios del siglo V. Por eso, cuando adoramos el corazón de Jesús, estamos reconociendo la identidad de Jesucristo. Le estamos reconociendo como verdadero Dios y verdadero hombre. Un poco tiempo después, porque esto eran cosas bastante complicadas de explicar y de comprender, había desviaciones, unos explicaban esto de una manera, otros de otra, y la Iglesia recordó en más concilios que la persona de Cristo es divina. Sí, Cristo tiene un cuerpo como el nuestro, tiene un alma como la nuestra, padeció hambre, padeció sed, padeció dolores, pero lo más profundo de su ser es que era el Hijo Eterno de Dios. ¿Qué es el Hijo Eterno de Dios? Esto lo recordó especialmente el Concilio II de Constantinopla, ya en el siglo VI, diciendo además una cosa que nos ayuda mucho para la espiritualidad del corazón de Jesús. Dijo aquel concilio, en el canon noveno, que cuando adoramos la humanidad de Cristo, no es que por una parte adoremos a una criatura y por otra parte adoremos al Hijo de Dios. No, es que ese cuerpo de Cristo, igual que su alma, igual que todo lo que es de él, está asumido por la persona divina de Cristo. Por eso, cuando adoramos la humanidad de Cristo, estamos adorando su persona divina. Cristo no son dos trozos, un trozo que sea la humanidad y otro trozo que es la divinidad, sino que su persona es divina. Existía desde toda la eternidad, existía desde siempre y une a su persona, un cuerpo, un alma, ese es Jesucristo. Por tanto, cuando adoramos el corazón de Jesús, estamos adorando su humanidad y estamos diciendo que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Es algo parecido a cuando decimos que la Virgen es madre de Dios. Si decimos que la Virgen es madre de Dios, estamos diciendo que en Cristo solo hay una persona, que es la persona divina, el que existía desde antes de todos los siglos y que se ha hecho hombre naciendo de la Virgen María. De la Virgen María solo ha nacido el cuerpo, evidentemente. En el parto virginal solo nació el cuerpo de Cristo, pero la Virgen es madre de Dios porque ese cuerpo está perfectamente unido a la divinidad del Hijo. Pues cuando adoramos el corazón de Jesús sucede lo mismo. Estamos adorando a todo Cristo. Estamos adorando al mismo Cristo. Y no nos olvidemos nunca de esto. Para salvarnos tenemos que adorar al Señor. Tenemos que decir que Jesús es Señor. Tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Esto continuamente lo han dicho los concilios de la antigüedad, lo han recordado los papas tantas veces, pues eso es lo que estamos haciendo cuando adoramos, cuando veneramos al corazón de Jesús. Por otra parte, también los concilios de la antigüedad nos hablan, es cierto que con otras palabras, pero nos hablan también del amor que tenía el corazón de Jesús. En concreto, un concilio que hubo en el siglo VII, el Concilio III de Constantinopla, nos habla de que Jesucristo tiene verdaderamente voluntad humana. En Jesucristo hay una voluntad humana. Tiene verdadera naturaleza humana, tiene verdadero cuerpo, verdadera alma, también tiene voluntad humana, una voluntad humana que obedece al Padre. Esto lo vemos perfectamente en el Evangelio cuando se nos presenta el relato de Getsemaní, viendo el Señor ya la cercanía de la muerte, viendo todas las dificultades, siente pues como esa resistencia a seguir adelante, porque su voluntad humana evidentemente obedece a la voluntad divina, pero experimenta cierta resistencia. Aquellos concilios de la antigüedad nos están hablando de que esa voluntad se somete a la voluntad del Padre. Y someterse a la voluntad del Padre quiere decir amar la voluntad del Padre, estar unido a la voluntad del Padre. Cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos hablando de esa voluntad de Cristo, que es un profundo amor, amor al Padre y amor a cada uno de nosotros. O sea que el mismo, es cierto que el signo
exterior del corazón, no lo encontramos en estos concilios de la antigüedad, pero la idea del amor de Cristo, amor al Padre y amor a los hombres, lo encontramos en estos grandes textos de la antigüedad cristiana. Y ese es un episodio especialmente entrañable, el episodio del Señor en Getsemaní, que fue tan comentado precisamente en el Concilio III de Constantinopla, porque ahí vemos cómo ante la muerte, ante las dificultades, todos experimentamos resistencia, igual que Jesucristo experimentó el dolor ante la muerte de Lázaro, lloró ante la muerte de su amigo, también experimentaba esa resistencia, pues ante su muerte en la cruz que preveía tan cercana. Todo esto nos está hablando de que en Cristo hay verdaderamente una voluntad humana, verdaderamente un corazón humano. Por eso cuando adoramos al corazón de Jesús, estamos reconociendo que Jesucristo es verdadero hombre con una voluntad humana. Esto es otro de los grandes dogmas de la fe. Si no aceptáramos esto, sencillamente no podríamos ser cristianos. O sea que, simplemente viendo esto, podemos notar cómo en todos los antiguos textos de la Iglesia hay muchas cosas que encontramos luego como resumidas en la devoción al corazón de Jesús. Y respecto a los concilios de la antigüedad, hay otro concilio también importante, ya más tardío, del siglo IX, el Concilio II de Nicea, en el cual se recordó que podemos venerar a las imágenes. Había personas, los iconoclastas, que pensaban que como Dios pues es inmaterial, Dios es incorporal, que no podemos hacer imágenes, que las imágenes serían idolatría, que no podemos tener imágenes ni del Señor, ni de la Virgen, ni de los santos. Como mucho, permitían el crucifijo y no todos. Y la Iglesia dijo, no, eso no es correcto. El cuerpo de Cristo es verdadero cuerpo y, por tanto, puede ser representado. Puede ser pintado, puede ser esculpido, hay tantas imágenes del Señor, igual que hay imágenes de la Virgen y de los santos, porque el cuerpo de Cristo es verdadero cuerpo. Por tanto, cuando tenemos una imagen del corazón de Jesús, está representando al mismo Cristo. Y esto, ya digo, no es un invento de nuestros días. Esto lo recordó ya aquel Concilio II de Nicea, diciendo que es bueno, que es conveniente que haya imágenes. Los orientales fundamentalmente tienen imágenes pintadas, los iconos. En Occidente más bien preferimos pues imágenes esculpidas, la bellísima imagen del corazón de Jesús que adorna este retablo, tantas otras imágenes. Todo esto, ya digo, no es una cosa de nuestros días, ni es una cosa solo de nuestra cultura, sino es algo que ya en el Concilio II de Nicea la Iglesia lo recordó con toda fuerza. Nos hacen falta imágenes del Señor y de los santos. La del corazón de Jesús, evidentemente, resume ese amor, esa voluntad, esa entrega de Cristo. Con lo cual, tenemos que Cristo es nuestro Salvador, que a Él le tenemos que reconocer y que podemos representarle mediante imágenes. Todo esto nos lo dice la antigüedad cristiana. Grandes dogmas de la antigüedad son el apoyo de esta devoción al corazón de Cristo. Pero junto con el reconocimiento, con la confesión de fe en Cristo, en las oraciones que me he referido antes, se hablaba del homenaje de nuestra piedad, de nuestra respuesta a Cristo, de nuestra cercanía a Cristo. Esto no es una cosa que sea meramente una devoción. Esto también forma parte de la fe. Y en este sentido, tendríamos que acudir a aquel gran concilio del siglo XVI, en la que hubo tanta presencia de obispos españoles y de teólogos españoles, que fue el Concilio de Trento. La gran enseñanza del Concilio de Trento tuvo muchísimas, porque dio un montón de directrices para reformar la Iglesia, para organizar mejor la vida pues, de sacerdotes, religiosos, laicos, para organizar mejor las diócesis, las parroquias, y tuvo muchas enseñanzas sobre los sacramentos, sobre el pecado original, sobre muchas materias de la vida cristiana. Pero el punto más importante del Concilio de Trento es lo que se llamaba la justificación. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ser justo delante de Dios?
¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Evidentemente, quien me salva es Cristo, pero basta que Cristo haya muerto en la cruz y ya estamos todos salvados. No tenemos que hacer nada. El Concilio de Trento nos recuerda que tenemos que responder a Cristo. Para hacer cualquier bien, para hacer cualquier obra buena, nos hace falta la ayuda de Cristo, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer algo, tenemos que responder al mismo Cristo. Esto hemos visto en las oraciones que nos hablan de la devoción al corazón de Jesús. Se habla de rendir el homenaje de nuestro amor, se habla de la caridad, se habla de la piedad. Pues bien, el Concilio de Trento recordaba que para que nosotros podamos ser justificados, tenemos que responder a Cristo. Tenemos que aceptar la fe, reconocer que Cristo es nuestro Salvador, tenemos que esperar la salvación de Cristo, tenemos que amar a Cristo. Hacen falta la fe, la esperanza, la caridad. Y junto con esto hacen falta también las buenas obras. Esto nos lo recordaba el Concilio de Trento. Hemos visto antes que la oración del corazón de Jesús del final de la misa habla de tener buenas obras con los hermanos, de tener caridad con los hermanos. Todo esto, ya digo, lo pueden leer en el decreto sobre la justificación del Concilio de Trento. Porque sí, es Cristo quien me salva. Es Cristo quien ha dado su vida por mí, pero yo tengo que responder. Si no respondo, no puedo alcanzar la salvación. Es lo que muchas veces se pregunta tanta gente. ¿Por qué tenemos que ir a misa? ¿O por qué tenemos que cumplir los mandamientos? ¿Por qué tenemos que hacer una cosa o hacer otra? Cristo ha muerto por nosotros, pero esa muerte de Cristo y esa resurrección de Cristo tienen que entrar en mi vida. Y solo entran en mi vida cuando adoro al Señor, cuando le reconozco, cuando tengo fe en Él, cuando le amo, cuando cumplo los mandamientos, cuando me entrego a los demás. O sea que este aspecto fundamental de la devoción al corazón de Jesús no es simplemente una devoción o un invento de alguien, no. Esto está en la fe de la Iglesia. Para salvarnos nos hace falta responder a Cristo. Tenemos que aceptar la fe, esperanza y caridad y actuar, responder nuestra voluntad, tiene, por así decir, que sintonizar con la voluntad de Dios. Este punto, ya digo, es básico para la devoción al corazón del Señor y lo encontramos, no con estas palabras, pero sí con expresiones parecidas en el Concilio de Trento. No olvidemos nunca que el gran problema de Trento eran los planteamientos que había tenido Lutero. Lutero, aunque es cierto que es un personaje muy complicado de estudiar, pensaba que simplemente por creer que Dios me salva, yo ya estoy salvado. Es cierto que tenemos que creer que Dios actúa en nuestra vida, pero tenemos que responder con más cosas. No basta simplemente eso. Y atención, porque en la mente de Lutero pesó un problema que también es un problema de nuestros días. Es cierto que Lutero tenía inquietudes de reformar la Iglesia, pero también se había dejado llevar por algunas corrientes de espiritualidad que pensaban que el hombre no puede hacer nada ante Dios y que lo único que tiene que hacer es recibir todo de Dios sin hacer nada. Y por eso pensaba, pues, que al final las obras del hombre no sirven para nuestra justificación o no contribuyen a hacer nada. Ya digo que quien nos salva es Cristo, pero tenemos que responder. Y mucho ojo, porque esas corrientes de espiritualidad que influyeron en Lutero a veces vuelven en nuestros días. Todas estas espiritualidades del New Age, toda esta manía de recurrir a métodos orientales de oración, de yogas o cosas de esas, como ejercicio de relajación, puede estar muy bien, pero eso no es oración cristiana. Eso ya nos lo ha recordado muchas veces la Iglesia. Porque para todas esas corrientes de oración, yo simplemente me quedo en babia, sí, una cosa como de mucho relajamiento, y ya con eso estoy con Dios. No, no, no. La oración cristiana quiere decir que yo respondo a Cristo, yo voy conociendo cada vez más a Cristo, no simplemente que me relajo o me quedo en el nirvana o en algo por el estilo. Repito, esos métodos para relajarse pueden estar muy bien, pero eso no es oración cristiana. La oración cristiana es otra cosa. Requiere nuestra respuesta, requiere nuestro conocimiento de Cristo, requiere nuestra actuación incluso práctica respecto a los hermanos. Todas estas cosas nos las recordó el Concilio de Trento y están en el centro de la devoción al corazón del Señor. Y el último punto que podemos tratar para hablar de la devoción al corazón del Señor es el aspecto de reparación.
Quizá esto nos cuesta mucho más entenderlo. ¿Qué quiere decir reparar? Nosotros tenemos experiencia de, si se rompe en la casa pues una tubería, pues hay que llamar al fontanero para que la repare. Si se rompe el coche, pues hay que llevarlo al taller para que lo reparen. Es decir, una cosa que ha quedado rota, que ha quedado dañada, hace falta que intervenga alguien para poder volverla a poner en su estado correcto. Pues bien, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida moral, sucede lo mismo. Hay unas leyes morales, hay un orden dentro de la naturaleza. Ese orden dentro de la naturaleza queda roto por el pecado, queda dañado por el pecado. Esto nos cuesta mucho entenderlo. Pensamos que con tal de no hacer mal a otras personas, da igual. No, no, no. Pero Dios ha creado un mundo ordenado, un mundo en el cual cada uno tiene unas obligaciones, va buscando un determinado bien. Y cuando eso no lo hacemos, el orden que hay en el mundo se rompe. Pues bien, esta realidad, no con estas palabras, pero con palabras parecidas, la enseñó otro gran concilio. Un concilio que muchas veces se olvida, pero que fue muy importante. El Concilio Vaticano I. Del segundo hemos hablado mucho. Hemos celebrado los 50 años, se recuerdan un montón de intervenciones del Concilio Vaticano II, pero del Concilio Vaticano I la gente apenas habla y, sin embargo, tiene algunas enseñanzas muy interesantes. Habló de cuándo el Papa puede intervenir de una manera infalible, pero antes de nada, el Concilio Vaticano I nos enseñó una cosa fundamental, y es que hay un Dios único, Señor de todo, Creador del mundo, que ha creado un mundo ordenado y ese mundo es distinto de Dios. Dios es el creador trascendente del mundo, pero ha hecho un mundo que está ordenado. Por eso, cuando nosotros pecamos, rompemos el orden que Dios ha querido del mundo. Es un orden que tiene que ser, por tanto, reparado. ¿Qué es el pecado? Romper la amistad con Dios, romper aquello que nos lleva a la felicidad. Romper la obediencia respecto a Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? Reparar todo eso, porque Él, frente a nuestras desobediencias, ha obedecido perfectamente al Padre. Por eso nosotros, cuando amamos a Cristo, reparamos, o porque obedecemos a Dios. Acordémonos, si el mundo está ordenado y está ordenado por Dios, conforme a unas leyes de la naturaleza, conforme a una ley natural, cuando una persona que es libre, nosotros somos libres, podemos hacer el bien o hacer el mal. Si hacemos el bien, estamos actuando conforme a lo que Dios quiere. Si hacemos el mal, estamos rompiendo ese orden que Dios ha querido. Y como Dios está más allá del mundo, Dios se distingue del mundo, podemos, obedeciendo a Dios, restaurar ese orden que tantas veces hemos roto por el pecado. Nosotros por nuestra cuenta no podemos, pero unidos a Cristo sí podemos. Este es el sentido profundo que tiene la reparación. Hacemos el bien unidos a Cristo y de esta manera lo que hemos estropeado, por así decir, con nuestros pecados, podemos otra vez colocarlo, por así decir, en su sitio. Ese es el sentido que tiene la palabra reparación. O sea que frente al mal que hemos hecho, pues comenzamos a hacer el bien. Y ya digo que esto se puede apoyar con bastante fuerza en las afirmaciones que hizo el Concilio Vaticano I sobre Dios y sobre el mundo. Recuerda que Dios es el creador del mundo, Dios no es el mundo, Dios no son las leyes de la naturaleza. Dios se distingue del mundo. Es muy curioso porque en nuestros días muchas personas al hablar de Dios no piensan en un Dios Padre que sea trascendente o en Cristo como Dios o en el Espíritu Santo, sino piensan en un ser supremo que al final es un poco pues como la suma de todas las cosas que hay en el mundo. Por eso mucha gente no admite que a Dios se le pueda rezar, no creen en un Dios personal, no creen que haya una providencia. El Concilio Vaticano I nos recordó todas estas cosas, que hay un Dios personal que ha creado todo y que es providente. Y por tanto, si nosotros hacemos el mal, estamos rompiendo
eso que Dios ha hecho. Es curioso porque en nuestros días hay mucha sensibilidad para evitar la contaminación, para proteger la naturaleza, para la ecología, para cuidar los animales. Está bien que recordemos que hay que cuidar el mundo, pero no solo el mundo visible, no solo el mundo material, también tenemos que cuidar el mundo moral, que nuestros actos sean conformes a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando eso no lo hacemos, estamos rompiendo también la creación y hace falta que reparemos, es decir, que obedezcamos a Dios, que estemos unidos a Dios gracias a Jesucristo. O sea que, como pueden ver, puntos fundamentales de la devoción al corazón de Jesús, de la espiritualidad al corazón de Jesús, están en lo más profundo del dogma de la Iglesia. Confesar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, adorarle porque Él es verdaderamente Dios, saber que tiene que haber una respuesta, respuesta no solo de fe, sino también de caridad, respuesta de buenas obras, también con los necesitados, y en tercer lugar, el carácter de reparación, es decir, que lo que nosotros hacemos está restituyendo ese orden que hemos roto con el pecado cuando estamos unidos a Cristo. Estos serían los grandes fundamentos dogmáticos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Se podría añadir otro punto también muy importante que tiene que ver con el primero, aunque esto no ha sido tratado explícitamente en ninguno de los grandes concilios, y es que Jesucristo en su vida mortal nos ha conocido a cada uno de nosotros. Es lógico, al estar perfectamente unido a Dios, podía haber en su Padre Celestial toda la historia de la humanidad, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Por eso San Pablo podía decir que murió y se entregó a la muerte por mí, aunque no es que Pablo y Cristo hubieran coincidido. San Pablo conoció a Cristo, pero mucho después de que Cristo hubiera muerto en la cruz y hubiera resucitado. Sin embargo, dice, me amó y se entregó a la muerte por mí. Si aceptamos realmente quién es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no simplemente un personaje importante del siglo I, sino verdadero Dios y verdadero hombre, entendemos perfectamente que también Él nos ha amado y nos ha conocido a cada uno de nosotros. Y por tanto, es la obligación que tenemos de corresponderle, de creer en Él, de amarle y de que nuestras buenas obras vayan cumpliendo siempre su voluntad. Pues estos eran básicamente los puntos que quería subrayar. Simplemente termino incidiendo en esto que he comentado al principio. Es muy importante que la espiritualidad del corazón de Jesús la vivamos tal como quiere la Iglesia. Y el resumen de esta espiritualidad lo tenemos en lo que nos dice la misa del corazón de Cristo. Tendremos la fiesta el día 26, habrá todos estos días, habrá predicaciones sobre estas cuestiones. Mañana, si Dios quiere, don Braulio hablará de los fundamentos bíblicos de la devoción al corazón de Jesús. Hoy hemos visto los fundamentos dogmáticos en el dogma de la Iglesia, en los grandes concilios. Se puede tratar esto, por supuesto, desde el punto de vista de la Biblia, pero lo importante es que nos apoyemos siempre en todas estas cosas que nos va comentando la Iglesia. Y el resumen lo tenemos en la misa del corazón de Jesús. Los textos, las antífonas, las oraciones, si tenemos ocasión, creo que conviene que las vayamos leyendo, nos fijemos cuando acudamos a la misa, porque ahí lo tenemos perfectamente resumido. Y luego, por supuesto, que lo cumplamos. Claro, estas cosas son más fáciles de decir o de oír que de cumplir, pero primero hay que conocerlas y que simplemente que nos quede claro que en esta espiritualidad del corazón de Jesús tenemos un resumen extraordinario de toda la vida cristiana. Que cuando alabamos y adoramos al corazón de Jesús, si lo hacemos correctamente, tal como nos pide la Iglesia, estamos poniendo en práctica todas estas enseñanzas de los antiguos concilios, de la enseñanza de la Iglesia, y estamos llevando a cabo el mandato del Señor. Repito, por último, que no es que los concilios sean algo distinto del Evangelio, no. Lo que pasa es que el Evangelio, diríamos, nos lo explica en forma de narración y los concilios nos lo han dicho de una manera como con frases más
resumidas con un lenguaje más técnico, pero en realidad es lo mismo. Es una lástima, a veces hay presentaciones de la vida de Jesús o aproximaciones a Jesús que se quedan simplemente en aspectos exteriores o en cuestiones de tipo histórico, a veces en cosas pues, que son simplemente hipótesis y se olvidan de lo fundamental. No olvidemos eso, ¿eh? Hasta que no confesemos que Jesús es Dios, no estamos reconociendo, o sea, no nos hemos enterado de nada. Podemos conocer muchos detalles de su vida, pues no sé, cómo vivía la gente en Palestina, de qué color eran las casas, si iban en burros o en mulas, en fin, hay mucha gente que se dedica a esto, cómo eran las piedras del templo, si eran cuadradas o redondas, bien, todo eso son cosas muy interesantes, pero es que hasta que no reconozcamos que Jesús es Dios, pues no, lo de San Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, hasta que no lo reconozcamos, pues no hacemos nada. Bien, espero que esto pueda servirnos para vivir mejor la devoción al corazón del Señor y en el fondo para ser mejores cristianos, que es de lo que se trata.